al doctor Tayana, que puso este tema arriba de la mesa. Toda la estrategia que vino desarrollando el Ministerio de Transporte fue navegar con bandera de boludo hasta que llegue el vencimiento, y cuando llegue el vencimiento, prorrogarlo y dejar como está. La oportuna acción del senador por la provincia de Buenos Aires, Tayana, que supongo que habrá estado también consensuada con el gobernador Kicillof, que ha tenido también unas intervenciones absolutamente acertadas y certeras en el tema de la hidrovía. Cada vez que habló Axel y habló Jorge, hablaron los dos en el mismo sentido, lo cual me pone contento, porque creo que ahí hay un polo fuerte de defensa de lo nacional y popular que debemos guarecernos todos los patriotas detrás de eso, porque es una pelea muy difícil que viene. Entonces, lo que yo pensé, digo, ¿qué es lo que puede ayudar? Y me parece que lo más importante es que desmistifiquemos el discurso de los que quieren privatizar este sistema de la hidrovía. ¿Y cuál fue el principal discurso de ellos en este sistema? ¿Cuál fue el discurso de Meoni y cuál es el discurso del ministro que vino después de Meoni? No lo podemos hacer. No estamos en condiciones de hacerlo. No podemos. No podemos construir una draga. Y entonces, yo me voy a permitir leerle un extraordinario reportaje que le hicieron a un obrero del astillero Río Santiago, que está en el periódico Conclusión. ¿Y qué dice? Sobre la solvencia técnica de los trabajadores para encarar este tipo de proyectos, dio precisiones qué tareas realizaron y afirmó: una draga es una embarcación de poca complejidad. Hoy estamos haciendo un petrolero, un barco de doble casco. En el caso de las dragas, en un año tendríamos dos reparadas. Incluso hay que decir que ya hay una flota que está dragando. No nos quedaríamos sin draga. Hay negocios grandes, por eso tenemos que empezar por las dragas y luego por las barcazas, para luego controlar el peaje. En el caso de las barcazas, explicó que Astillero Río Santiago hizo pontones y contenedores. También pueden encarar esta empresa otros astilleros nacionales, como Tandanor, Corrientes y Mar del Plata. Nosotros, Astillero Río Santiago, hemos construido con patente a la hermana 5 corbetas misilísticas para la Armada Argentina. Somos un astillero estratégico y podemos hacer buques de guerra, barcos, barcazas, pontones, en fin. Esa es una nota extraordinaria, porque es el núcleo del problema que nosotros tenemos que discutir en esta Argentina. Una Argentina con el 42% de pobreza no puede tener el síndrome del estanciero rico, ¿eh?, de regalar trabajo todos los días. De la pobreza solamente se sale con laburo, y al laburo hay que defenderlo. Cada puesto de trabajo debemos defenderlo como si fuera el último. Acá hay 20.000 puestos de trabajo. Solamente las 8 barcazas para dragar el Magdalena significan 2.200 puestos de trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Néstor Kirchner con la radicalización de la República Argentina. La derecha lo apretaba por todos lados porque le decían que era un queso gruyer, que esto, que entraban los aviones y lo operaban constantemente. ¿Y qué hizo Néstor? Néstor hizo un contrato con el INVAP y ganó tiempo y le dio un año al INVAP para que hicieran todos los radares, y el último lo terminamos de poner hace 6-7 meses en Tostado, que lo inauguró el ministro Rossi. Con la draga tenemos que hacer lo mismo. Tiene que ser todo trabajo argentino. Esa es la discusión de la soberanía. La soberanía no es plantar una banderita en el medio del río y decir esto es argentino. ¿De qué sirve plantar esa bandera si después las dragas se las damos los españoles, las barcazas las hacemos en Paraguay? Tenemos que defender esto desde el lado del trabajo. Y este, el que está gobernando, es un movimiento nacional y popular, cuyo eje vertebrador es el peronismo, y al que adhieren otro montón de fuerzas que se vinculan con lo nacional y popular. Tomemos el ejemplo de Perón. Confiemos en la gente y en nuestro pueblo, y en nuestros trabajadores, y en nuestros técnicos y en nuestros científicos. Cuando Perón decidió hacer la moto Puma en 1953, mandó a 2 ingenieros de fabricaciones militares a copiar el modelo de Alemania. Volvió, ¿y qué le dijeron a Perón? Que necesitaban 2.309 componentes para armar la moto Puma. ¿Qué hizo Perón?
Dijo, bueno, importémoslo, importemos, qué sé yo, un acelerador de Alemania, un pedal de Noruega, el tanque de nata. ¡No! Le dijo, sálganlo a buscar al interior del país. Y encontraron los 2.309 proveedores y se armó la moto Puma íntegramente nacional. ¿Eh? Y se generó laburo. Y así se hizo con el rastrojero, con el pulque y con todo. ¿Por qué? Porque confiaron en el pueblo argentino. Pero para confiar en el pueblo argentino y para tomar una decisión de esta que nosotros le estamos diciendo que hay que tomarle, que le estamos diciendo a Alberto, tómela, Alberto, tomala, tomala, porque es la revancha de Vicentín, que nos quedamos a mitad camino y mirá cómo estamos pegando los alimentos. Mirá si tuviéramos hoy, Vicentín, el aceite nos aumentó 6.7 este mes en la canasta alimentaria. Si tuviéramos la empresa testigo, fíjate lo que podríamos haber hecho. Tomemos esto. Hay que decirle a Guzmán, Guzmán, hermano, compañero, ahí tenés la plata para tranquilizar la economía. Andá a buscarla ahí, no en otro lugar. Se escapan por esa hidrovía miles y miles de millones de dólares. No le quiero usar los datos a mi amigo Carlito Del Frade, pero por las 5 aduanas, como dice él, las 5 aduanas de Santa Fe salieron 20.000 palos verdes el año pasado. No quedó un centavo en la provincia. No logramos poner una balanza. No sabemos lo que se vende ahí adentro. Pero, en fin, tenemos que confiar en el pueblo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a la hora de tomar una decisión de esta? El Laufer hizo un trabajo muy disciplinador en muchos jóvenes dirigentes políticos nuestros. Hay muy pocos que se quieren bancar el complejizarse la vida, como es tomar una decisión de esta. Para tomar una decisión de esta, que es tomar una decisión a favor del campo nacional y popular, hay que complejizarse la vida, hay que estar dispuesto a enfrentar las corporaciones, hay que estar dispuesto a que te hagan operaciones mediáticas, a que te pasen por Comodoro Py, a que te hagan todas las cosas que, por ejemplo, le hicieron a Amado Vudú por haber estatizado los fondos de pensión. Entonces, hay que tener esa predisposición de ánimo patriótica. Hay que tratar de que el presidente entienda que este pueblo quiere pelear por la soberanía nacional. Hay más de 300 organizaciones espontáneas hechas a lo largo y a lo ancho del país para defender la soberanía del río Paraná. Organizaciones de Mendoza, hay organizaciones en Tierra del Fuego, de todos lados nos están llamando, porque hay gente que está dispuesta a que no nos entreguemos. Aprovechemos este esfuerzo gigantesco que tiene nuestra patria y tratemos de insuflar ánimo a nuestros dirigentes para que tomen esta decisión. Es una decisión clave, es estratégica. Reitero, hay muchos miles de puestos de trabajo. ¿Cuál es el síndrome del estanciero rico que yo le decía recién que tiene la Argentina y que sufre la Argentina en materia de trabajo? Es ese tipo que recibe una herencia millonaria o que recibe un país como este que genera dólares por todos lados, porque es mentira que no hay dólares. ¿Eh? Acá los dólares sobran. Lo que pasa es que se los llevan otros. No quedan a favor del pueblo. ¿No es cierto? Entonces ese tipo que no controla nada, se va a vivir a Europa y deja en manos de un tercero una cosa, de otro tercero otra cosa, y de otro tercero otra cosa, y cuando le falta plata vende algo. Eso es lo que hizo la Argentina históricamente. ¿Eh? Nosotros, la hidrovía, ¿qué importa si la draga la hicimos nosotros y después la draga al Capitán Núñez la llevamos a reparar a España? ¿Y qué importa si las barcazas para YPF, en vez de hacerla en Argentina, se hacen en Paraguay? ¿Y qué importa si el canal Magdalena, en vez del canal Madele, usamos el Punta Indio y gastamos casi 300 millones de dólares en prácticos uruguayos y en vituallas que proveen los uruguayos? Y nosotros lo regalamos, total, ¿qué problema hay? Total, después viene el monocultivo de soja y se piensa que va a resolver el problema. ¿De qué? De nada resolvió el problema. Y no va a resolver más ningún problema en la República Argentina si no nos damos cuenta de que acá hay que cambiar a favor de tener una mirada nacional y popular de defensa del trabajo y de la soberanía en todos los temas que nos encaremos. Y este tema de la hidrovía también está directamente vinculado con la producción de alimentos y con el modo en que la Argentina trabaja sus campos. ¿Eh? Está directamente vinculado
con el modelo de producción que nosotros hemos definido de sojización inducida con concentración de tierras y renta. Es el lugar por donde sale, es el embudo por donde van todas esas riquezas que han depredado nuestro interior profundo. Lo han depredado, ¿eh? Y lo van a seguir depredando si no le ponemos un límite serio a esto. Y por eso, hoy, cuando vemos el tema de los precios de los alimentos y cómo impacta eso en nuestra base electoral, nos estamos dando cuenta de la necesidad de tener un Estado fuerte que controle no solo la hidrovía, sino que tenga también alguna agencia de control del comercio exterior de granos, y que pueda actuar de filtro para todas las importaciones de inflación que estamos haciendo ahora, ¿eh? Entonces yo, compañeros, ese era mi aporte que quería hacer, fundamentalmente tratar de desmitificar ese discurso que no lo podemos hacer, que la Argentina no está en condiciones de hacerlo. La Argentina está en perfectas condiciones de hacerlo, la Argentina tiene las dragas para hacerlo, de hecho se está dragando, tenemos capacidad técnica, tenemos todo, está absolutamente comprobado. Lo que necesitamos es una firme decisión política de que esto quede en la República Argentina. Segundo tema, y para cerrar les quiero decir dos cosas. Es muy importante el control de los puertos. Es muy importante que 50 metros antes de cada puerto pongamos una balanza. Antes de cada puerto, no adentro del puerto, antes de cada puerto. Y que la balanza esté operada correctamente en condiciones de seguridad. Esté que de balancero pongamos un patriota. No pongamos el primo hermano del CEO de Cargill a manejar la balanza. Es como cuando pasó con el escáner de Vicentín, que decían que Vicentín, que esto, que aquello. Entonces, Nardelli compró un escáner extraordinario y se sacó una foto al lado del escáner. Mire qué escáner, después dice que no controlamos el puerto. Claro, la mercadería pasaba, la falopa pasaba por el costado, el otro pasaba por el costado. No. Por eso tiene que estar en 50 metros antes del puerto y correctamente. Y nos vamos a llevar una sorpresa de la guita que se va. Y también nos vamos a llevar una sorpresa sobre los verdaderos números de la cosecha argentina. ¿Cuánto realmente produce la Argentina de verdad? De verdad. No lo que nos dice la Bolsa de Comercio de Rosario o de Buenos Aires que producimos. Debemos recuperar la información para el Estado argentino. Debemos recuperar los números y debemos controlar lo que pasa en los puertos. Eso me parece fundamental. Fundamental porque ahí está la plata para tranquilizar la economía que pide Guzmán. Hay que ir a buscar ahí. Ese es el lugar donde está, ¿eh? Y además esas empresas también tienen directa relación con la producción y el precio de los alimentos. Y son todas empresas integradas verticalmente que están depredando el interior como lo hemos probado un montón de veces. Y creo que debemos seguirlo marcando. Entonces, yo lo que le quiero decir para terminar es que necesitamos que la hidrovía quede en manos del Estado argentino. Necesitamos controlar, cobrar los peajes nosotros y pesar los puertos nosotros, porque ahí está la plata para arreglar nuestras cuentas fiscales, para ayudar a la salud, a la educación pública y a todo lo que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias por haberme invitado y mucha salud y mucha cosecha para todos. Muchas gracias.